you <music> La obra de un justo benefició todo el pueblo de Israel. ¿Ah? Ajá. Fácil de entender. Y podríamos decir también que murió uno. Tenía que morir Así que no es. Una cosa del otro mundo, que Mashiach muere y salva el mundo entero. Si un hombre cometiendo un mal, uno de Israel, haciendo un, un, un acto desprecible, muere y salva todo Israel. A alguien viene un justo, muere, salva todo el mundo o por lo menos provee salvación para toda la humanidad, desde Adán hasta el, el día en el que él regrese, o que toda la gente tenga vida. Entonces, eso de que muere uno para que otro se salve, esto es judaísmo, eso es Torah, eso es bíblico. ¿No? Este cuento de que... Dios no acepta sacrificio humano. Eso es algo. algo relativo. Ajá. Y para quien no conoce Torah. La verdad, Hashem no está queriendo sacrificio humano. Si hubiera querido, hubiera aceptado a Isaac. No. Pero, pero está tratando de comunicar que. cuando alguien hace un sacrificio, otros se benefician. Inclusive esta, digamos así, doctrina, en términos cristianos doctrina, en términos judíos, esta interpretación de la Torah, él es muy amplia. Él quiere decir que se... Si Muere un justo aquí dentro de esa comunidad, toda la comunidad puede ser bendecida. Porque un justo no merece que se muera. Y si esta comunidad, si uno de nosotros hace algo malo y afecta para mal a toda la comunidad, cuanto más si uno de nosotros es un, una persona sadic y muere, beneficia a todos nosotros. No sería justo. Que si uno de nosotros hace algo malo, baja el patrón de Kiddushá nuestro. Entonces, si alguien de entre nosotros hace un acto de justicia muy grande, pues sube el patrón de Kiddushá de toda la comunidad. Estamos tratando con un Dios que no solamente es justo, es justo en todo sentido de la palabra. Pero aquello que nos mostró eh, Alexur ayer por la noche y está ya grabado, usted puede volver a escuchar. Si el rabino habló está haciendo tanta referencia, debe ser bueno. Realmente es bueno. Pero esta es una cara. Recuerda que la Torah tiene. 70 caras. No lo tome literalmente, quiere decir que tiene muchas caras. También cuando dice 70 naciones, tiene muchas naciones. Yo participé de un evento en Holanda donde había 180 y algo, casi 190 naciones presentes en aquel evento, hace muchos años. Y era un evento espiritual, desde luego. Entonces... Hoy día tenemos muchas, pero yo quiero mostrarle una otra cara de eso de Pinhas, Parashat Pinhas, inclusive del personaje Pinhas, y de otro personaje de nuestra Parashat. Tal vez en esta cara los cables se crucen un poquito porque al ver desde otra perspectiva vemos cosas que desde la perspectiva de la introducción a Parashat Pinhas ayer de noche no se podía ver. Y eso es algo que debe ser tomado con mucha naturalidad. Si yo abro ese libro y digo qué color ven, qué color ven, Ustedes, blanco con letritas negras. Pero pregúnteme a mí. Yo digo, amarillo con letritas rojas. ¿Quién tiene la razón? Los dos. <laughs> Los dos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué diferente? Porque uno está viendo desde una perspectiva y otro desde otra. Y las dos tienen razón. Entonces uno tiene que acostumbrar a entender la Torá dentro de la amplitud que ella se merece porque ella no es una obra humana, no es producto de un profeta espiritual, es Hashem que le da a Moshe para que Moshe nos entregue a nosotros y nos da instrucciones y sus instrucciones van más allá de lo que alguien puede enseñar aquí En todo un día Los sabios Han dicho Que cuando venga Mashiach Oiga bien lo que le voy a decir Nos va a enseñar Torah Eso significa que En este En esa era En la que Mashiach va a estar reinando Aquí en este planeta desde Jerusalén capital mundial del reino milenial mesiánico yo quiero participar de unos shurim ese no yo quiero estar allí sentado escuchando y comiendo los sabios dicen que lo que él va a enseñar del contenido de la instrucción es tan pero tan tan profundo que lo que nosotros hemos aprendido en toda nuestra existencia, cuántos años podemos vivir, tal vez como Moshe 120 máximo, será simpleza, serán cosas simples. wow Y hay todo eso. Yo nunca escuché al rabino Abner Habla hablar de eso, ni Jonathan, ni el rabino Joel, ni, ni el famoso Alexur. No he oído hablar de eso. No les he oído hablar de esto. Tampoco el gran rabino de Jerusalén. Y la gente va a quedar con la quijada como en los dibujos animados. Ah, se la viene abajo. Porque Mashiach va a enseñar unas caras que nunca hemos enseñado. Va a mostrar unas cosas ocultas dentro de la Torá. Que nosotros peleamos allí por una simpleza. hay que sí. ¿Hasta cuándo hasta cuánto tengo que obedecer esto? ¿Qué tanto puedo hacer y qué tanto no puedo hacer? A él va a mostrar la profundidad de la Torah. Y nosotros vamos a quedar así. Entonces, yo lo que voy a hacer es mostrar otra cara. Sea si esta cara. Cruza cables, sale chispa. Usted diga, no es que Alex Sur, usted estaba equivocado, ¿no? Es que, es que, ¿so es blanco con letrita negra? Sí. ¿Y es amarillo con letrita roja? Sí. Las dos cosas están correctas. Entonces, vea bien. El río Jordán divide. La tierra de Israel con Jordania, con Jordania. Y desciende desde el extremo norte de Galilea hasta el mar de Galilea, luego sale del otro lado del Kinneret, del mar de Galilea, y se va a. Dejar sus aguas regaladas al mar salado, popularmente, modernamente conocido por mar muerto. Hasta hay quienes digan que en Israel las piedras hablan. Cuando uno, uno dice, si. Si estos se callaren, las piedras clamarán. Eso para algunos es extremismo, exageración, lenguaje de exageración. No, es que la tierra habla. No es casualidad que tiene siete frutos. Analice cada uno de los frutos y verá que tiene un gran significado. Teológico inclusive. Y el hecho de que el río Jordán regala sus aguas al mar de Galilea o el lago Kinérete, y el lago Kinérete regala las partes de las aguas que recibió del río Jordán, lo regala al mar salado, mal llamado mar muerto. El mar muerto a su vez recibe el regalo del mar de Galilea y se lo traga todo. Vea cómo la tierra habla. No es que hay gente que recibe y da. Y siempre es bendecido y tiene vida lleno de peces. Yeshua inclusive el primero discipulado clase de discipulado que da es para un grupo de personas que vivían pescando porque hay mucha vida allí. Pero no hay peces en el mar salado, demasiado salado para crear peces. Hay unas cosas allá en el fondo que descubrieron recién, por eso ya están dejando de llamarle mar muerto. Pero el, el mar muerto recibe y no se lo da a nadie. Por eso tiene fama de muerto. ¿Usted se identifica con el mar de Galilea o el mar muerto? Reci todos recibimos y casi todos damos. Todos ahí atrás de esa cámara recibimos y casi todos damos. Los que dan son mar de Galilea. Los que reciben o no dan se identifican con el mar muerto. ¿vea? Bueno, ahí pasa el río Jordán en una planicie a cerca de 400 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo. De un lado está Jordania, del otro lado está Israel. Al oriente está Jordania, al occidente está Israel. Y el pueblo de Israel acampado ahí del lado. Del oriente, o sea, en lo que hoy es Jordania. Y Moshe, me imagino, mirando para el otro lado del río Jordán, todos que ya fueron a Israel saben que el río Jordán, digamos en el mejor de los casos, una orilla de la otra es como de esa pared a esta. Y hay lugares donde es la mitad. Y hay lugares donde es menos de la mitad. Así es. De ancho. O sea que el río Jordán no es famoso por el caldal. Porque si fuera por el caldal, sería el Mississippi, sería el Amazonas. Es porque un profeta, Mashiach, rabino, se sumergió hacia Tefilat main en el Jordán, lo hizo famoso. Y el mar de Galilea no es un mar de agua dulce, es un lago, es una cisterna del pueblo de Israel y es, pero es famoso, es un lago pequeño, pero es famoso porque un profeta, un rabino, el Mashiach, Caminó sobre sus aguas, lo hizo famoso. Vea cuánta influencia nosotros podemos traer cosas buenas con nuestra sola presencia en lugares simples. Y Moshe ya estaba al final de su carrera. Eso que ocurrió allí, que los madianitas siguiendo el consejo de Bilán Consejo que le dio a Balak, no hay cómo maldecir a esa gente. Esa gente nació para ser bendecido. Eso vale para nosotros como pueblo de Israel y vale para nosotros como Keilah y vale para mí y para ti como individuos. No hay cómo maldecirnos porque fuimos hechos para ser benditos. Hay gente, ay hermano, me maldijo el vecino. <laughs> tú andas retamente. La maldición no te coge. Pero al consejo de que Bilán le da a vea, si tú consigues corromperlos, si tú logras que ellos se involucren con cosas de inmoralidad, idolatría. Ahí ya cambia todo. Ahí los pierden protección. Se vuelven vulnerables. Entonces ya. Tenían allá un potrero lleno de chicas. Abrió la puerta y ellas se escaparon para el campamento de Israel y los muchos varones de Israel murieron. Mucha gente quedó viuda. Porque el asunto no era de mujeres con hombres medianitas. El asunto era hombres con mujeres medianitas. ¿Está conmigo? Entonces, 24 murieron. Algunos maridos murieron. Son 24 mil. Es mucha gente, hermano. Mucha gente. Creo que en toda esa guerra que está usted ya hoy ahí no ha muerto tanta gente no ha muerto tanta gente definitivamente entonces en el contexto de nuestra parashat un valiente un gibor, un campeón un hombre valoroso un hombre celoso de la Torah oígame bien todo ese adjetivo le calza Pinhas. Se está muriendo gente en Israel. Y Moshe y Aarón están discutiendo y Pinhas está viviendo la discusión. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Formamos un Din para juzgar esta situación. Y sigue muriendo gente. ¿Será que sería justo apedrearlo o ahorcarlos? Y sigue muriendo gente. Y va: 10.000, 11.000, 12.000, 16.000, 17.000, 18.000, 20.000. Y muchos están llorando. Y unos llorando y otros pecando. Ay, Pijas dice: Dios mío, se está muriendo gente, ¿qué hago? ¿Será que hay algo que yo pueda hacer? Agarró una lanza, hermano. Abrió el cierre de la tienda de, Cos, de... ¿Cómo es el nombre? Zimri. Y ahí estaba. ¿Quién estaba sobre la cama? Zimri y Cosby. Él agarró así, dio en el medio así. Wow. Pss, mató a los dos. Y cuando apenas dio el último suspiro a los dos, paró la mortandad. Y recibió un premio. Ahora voy a leer mi versículo. Ya hablé demasiado. Y habló Moshe a Donai diciendo, que Elohim... Eterno, el Elohim eterno, de los espíritus de toda carne, nombre a alguien sobre la comunidad que salga delante de ellos y entre delante de ellos y que los saque y los introduzca para que la comunidad de Elohim no sea como ovejas que no tienen pastor. Oiga. Pero no es que ya se nos había dicho que Osea Ben-Nun estaba siendo entrenado para reemplazarle a Moshe. Y no es que ya se nos habían dicho que Yehoshua, porque cambiaron de Osea para Yehoshua y le regalaron una letra más del nombre sagrado. Y no es que Yehoshua era el que todo el mundo ya sabía que iba a reemplazar a Moshe cuando crucemos el Jordán y entremos en la tierra prometida. ¿Y cómo es que ahora sale Moshe diciendo que el Dios eterno de los espíritus de toda carne nombre a alguien sobre la comunidad de Elohim. No sean ellos como ovejas que no tienen pastor y no sean ellos como ovejas que no tienen pastor. Yo no voy a asegurar, pero alguien podría pensar así, ¿será que Mocha quedó en duda? Porque ahora aparece otro campeón. Ahora eh, tenemos aquí a, a Pinhas, un hombre celoso de la Torá, un hombre valiente, un hombre que hizo que la mortandad se, se estancara en 24 mil. Podría haber llegado a 50 mil si él no interviniera. Hasta que Moshe y Aarón decidieran ya reunir los ancianos para ver qué vamos a hacer. Porque él no fue allá y golpeó la tienda de Moshe. Moshe, permiso para dar una, una lanzada así en el medio del estómago de dos jefes de tribu que están en sinvergüencería. ¿No? Tampoco fue donde su papá. Tampoco llegó donde Aarón. Él tomó la decisión y pam pam y y la mortandad estancó, cesó. Creo que Moshe cuando suba, ahí viene Pinhas y acaba de dar muerte a dos príncipes, una princesa del lado de allá y un príncipe nuestro. Ahí cuando Moshe ya estaba para quedar furioso, alguien dijo así, pero paró la mortandad. Ahí Moshe, no hay ni como decir nada. Yo ya estaba para darle con el combo en la cabeza de ese pinjas. Pero Acabó la mortandad Acabó la mortandad Ya no muere más gente Entonces oh. Ahí Moshe sale con esta oración Que Hashem Vea donde hay un hombre Entre nosotros qué quiero decirles Que lo que hizo Pinhas Estuvo bueno Estuvo bueno, aunque en la Torá la Yud no es así, de la palabra Pinhas viene de esta manita y hay una explicación amplia en, es, en todos los sefer Torah de todo el mundo, de todas las sinagogas. No sabemos por cuántos siglos y siglos y siglos, porque fue bueno. Pero no del todo bueno. ¿Y por qué no del todo bueno? Porque no podemos hacer justicia con nuestras propias manos. A ah, Dios les puse al hermano, yo llegué aquí, el hermano llegó atrasado y yo dije: No venga más, está abusado. Y usted habló conmigo: Soy el rabino. No es que yo diga. ¿Usted habló con el rabino Joel? No, habló con el rabino. No, habló con los ancianos. No. O sea, usted hizo sin ¿Sí, hablar con nosotros. Sí, pero eso es un pervertido. Bueno, bueno, ya no tenemos el pervertido, pero debiera haber hablado con nosotros. Eso fue lo que sucedió. Ahora, Não sei, não vou decir, não les aseguro, pero podría ser uma hipótese em 100, uma possibilidade em 100, aunque sea. É muito remota, muito remota, de que Moshe pensou assim. Habría pensado, não pensou. É uma hipótese. Será que esse celoso aí não seria melhor que Yehoshua? yo quiero dejar aquí un mi, mi entendimiento quedó yehoshua para comandar el pueblo no Pinhas. y por qué no Pinhas? es que a dios le encanta los valientes pero no los fanáticos el fanatismo no es bueno no es visto con buenos ojos en el cielo pero cesó la mortandad, que bien se salvó pinjas, porque el celo del Señor le iba a consumir al pueblo de Israel, está escrito aquí en el texto que leímos que aquí hoy porque Hashem es un Dios celoso pero cuando tú veas un grupo, ay, yo, yo descubrí una otra sinagoga mesiánica. ¡Uh, allá! ¡La cosa es seria! ¡Qué peor! ¡Y que, sí, que raspa la cabeza! Y que, ¡Y que tiene hasta en las orejas! ¡Y que no sé cuánto! Déjame decirte: el cielo ama a todos nosotros, a ellos y a nosotros. Pero no aprecia fanatismo. Déjame decirle Yeshua, vea, tal vez me esté escuchando algún hermano de Paraguay. Yo voy a Paraguay. Beslatashem, el 20 de octubre. Antescito de ir a Israel el 6 de noviembre. Y del 20 al 24, 25 de octubre voy a estar allí para decirles a un grupo grande de personas de iglesias cristianas que están volviendo a sus raíces. Yo voy a hacer este viaje solo para decirles unas cosas simples tal vez ellos estén pensando que yo voy a hablar cosas muy profundas y viene un rabino de Israel ese sí ese! voy a hablarles unas cosas que yo necesito escuchar para en esta carrera de regreso a las raíces a la cuna de la fe de ellos ¿no? a sus orígenes que Yeshua no fue Definitivamente fanático. No practicó judaísmo con fanatismo. No fue siquiera ortodoxos. Los ortodoxos hoy, nuestros hermanos, bendito sea que me ha dado hermanos ortodoxos, ultra ortodoxos, ultra haridí reformistas también, conservativos. Mesiánico. Pero los ortodoxos dicen, nosotros somos lo que quedó de los perushim. Perushín es lo que en español se llama fariseos. ¿no? Nosotros somos los que quedaron, los que quedó de los perushim, de los fariseos. Y yo quiero decir... Si Yeshua estuviera viviendo estos días aquí con nosotros, igual que vivió con Pedro, Juan, Mateo, aquel, aquel grupo de Talmudí, Él no sería ortodoxo. Y Él estaría todo el tiempo siendo criticado por los Perushim, por los ortodoxos. Y cómo sabe usted que él no era ortodoxo, que era reformista? No. Era masía? Entonces, ¿qué era? Usted trate de, de ubicarlo. Pero los ortodoxos no permitirían jamás que una mujer le tocara los pies y él se lo permitió los ortodoxos o los perushín, los fariseos no comería jamás en la casa de un judío de estos que cobran impuestos de estos que ni fu ni fa ¿sabe? ¿sabe? usted sabe no y lo criticaban y decían ese vuestro maestro come con los pecadores fue comer allá en la casa de un de un cobrador de impuestos Mateus, leve, não? E terminou ganando. E de Zacay e terminou ganando. Quando terminou todo, aí em meio a la cena, Zacai dice, disse: Sin algo, he defraudado a alguém, eu vou fazer o que diz a Torá: vou devolver. cuatro veces y lo que sobre la mitad yo voy a dar a los necesitados voy a dedicar al sed acá ahí yeshua dijo hoy vino yeshua en la casa de este hombre entonces vea que yeshua y yeshua decía los sanos no necesitan de médico como no me voy donde los enfermos tengo que ir, pero los perushí no iba dando a los enfermos. Hashem no le gusta el extremismo. A veces funciona el extremismo, como funcionó en el caso de Pinhas, pero no le gusta, no le gusta. El gusta que las cosas sean hechas así sin que uno sea fanático. Imagínense. Imagínense, tiene sentido que yo decida que en mi casa no se prende y apaga luz en Shabbat. Pero yo contrato el muchacho del vecino y dice, venga para acá, para que usted me de prendendo y apagando para mí. No tiene sentido. No tiene sentido. Y lo llamo Guay Shabbat. No está prohibido ver televisión en Shabbat, pero no puede prender ni puede apagar. Entonces, contrato el niño del vecino, y dice, Dios oh, mío, pasar aquí el Shabbat conmigo, yo come una comida rica, pero para que de tarde yo pueda ver las noticias de Israel, préndame la televisión, puede apagar. Yeshua no era extremista. Y fue Josué quien fue elegido. El uno fue elegido para el sacerdocio. El otro fue elegido para comandar al pueblo de Israel, para reemplazarle a Moshe. Imagínate. Entonces aquí cruza un poco cables porque una acción salvó el pueblo, pero porque salvó el pueblo no necesariamente significa que le agradó al ciento a Hashem. No es la mejor manera. Por otro lado, la preocupación de Moshe es de que la comunidad. De Hashem, de Elohim, él dice así: No sea como ovejas que no tienen pastor. Oh, entonces, estaba preocupado con nuestra comunidad y con toda la comunidad: que seamos rabinos, ancianos de la congregación, pero que seamos pastores. Porque no somos ni podemos ser ovejas sin pastor. Hay gente que viene para acá y dice: No, 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 eso de pastor es cosa de los cristianos, ¿no? es cosa de Moshe y de la Torah. <laughs> Ajá. Ajá. Entonces, los rabinos son maestros, pastores comprometidos con la Torah comprometidos a en enseñar Torah pero preocupados con el bienestar de la congregación yeshua dijo un pastor tenía 100 ovejas no dijo un rabino tenía 100 estudiantes un pastor tenía 100 ovejas y se le fue una él puso las la 99 aquí y corrió allá por la una. Pero póngase que el pastor tuviera tres mil ovejas, no se daría cuenta que se le fue una. Si tuviera mil, no se daría cuenta que le fue una. ¿Por qué será que Yeshua no contó una parábola de un pastor que tenía 1.500 ovejas? Mil, quinientas. Yo creo que le estaba insinuando cuántas uno puede darse cuenta. Es mejor que haya muchas comunidades de 100 que una sola, enriqueciendo a un experto ahí y haciéndole cada vez más millonario. Nosotros creemos una comunidad bíblica, una comunidad dentro de los parámetros del Mashiach, una comunidad bien pastoreada, bien cuidada, que Hashem nos bendiga.